22 de octubre, San Juan Pablo II. Carol Wojtyła nace el 18 de mayo de 1920 en Wadways, a unos pocos kilómetros de Cracovia, una importante ciudad y centro industrial al norte de Polonia. Su padre, un hombre profundamente religioso, era militar de profesión. Enviudó cuando Carol contaba apenas con 9 años. De joven, el interés de Carol se dirigió hacia el estudio de los clásicos griegos y latinos. Con el tiempo fue creciendo en él un singular amor a la filología. A principios de 1938, se traslada junto con su padre a Cracovia para matricularse en la Universidad Jagiellónica y cursar allí estudios de filología polaca. Sin embargo, con la ocupación de Polonia por parte de las tropas de Hitler, hecho acontecido el 1 de septiembre de 1939, sus planes de estudiar filología se verían definitivamente truncados. En esta difícil situación, y con el fin de evitar la deportación a Alemania, Carol busca un trabajo. Es contratado como obrero en una cantera de piedra vinculada a una fábrica química de nombre Solvay. Otra importante ocupación de Carol por aquella época era la ayuda eficaz que prestaba a las familias judías para que pudiesen escapar de la persecución decretada por el régimen nacionalsocialista. Poniendo en riesgo su propia vida, salvaría la vida de muchos judíos. A principios de 1941 muere su padre. Carol contaba por entonces con 21 años de edad. Este doloroso acontecimiento marcará un hito importante en el camino de su propia vocación. Dice: "Después de la muerte de mi padre, poco a poco fui tomando conciencia de mi verdadero camino". Carol emprende el camino de su preparación para el sacerdocio, ingresando al seminario clandestino de Cracovia en 1942. El 1 de noviembre de 1946 llegó el día anhelado. Por la imposición de manos de su obispo, Carol participaba desde entonces y para siempre del sacerdocio del Señor. De inmediato, el padre Wojtyła fue enviado a Roma para continuar en el Angelicum sus estudios teológicos. 2 años más tarde, culminados excelentemente los estudios previstos, vuelve a su tierra natal. Como vicario, fue destinado a la parroquia de Niegowic, donde además de cumplir con las obligaciones pastorales propias de la parroquia, asumió la enseñanza del curso de religión en 5 escuelas elementales. Nombrado obispo por el Papa Pío XII, fue consagrado el 23 de septiembre de 1958. Fue entonces destinado como obispo auxiliar a la diócesis de Cracovia, quedando a cargo de la misma en 1964. 2 años después, la diócesis de Cracovia sería elevada al rango de arquidiócesis por el Papa Pablo VI. Su labor pastoral como obispo estuvo marcada por su preocupación y cuidado para con las vocaciones sacerdotales. En este sentido, su infatigable labor apostólica y su intenso testimonio sacerdotal dieron lugar a una abundante respuesta de muchos jóvenes que descubrieron su llamado al sacerdocio y tuvieron el coraje de seguirlo. Elegido pontífice el 16 de octubre de 1978, escogió los mismos nombres que había tomado su predecesor, Juan Pablo. La inauguración oficial de su pontificado fue el 22 de octubre de 1978. Totos tuus o todo tuyo, con evidente referencia a María, fue el lema elegido por su santidad Juan Pablo II al asumir el timón de la barca de Pedro. De este modo se consagraba a ella, se acogía a su tierno cuidado e intercesión. Partió a la casa del Padre el 2 de abril de 2005. El 28 de junio del mismo año se inició su causa para la beatificación, misma que se realizó el 1 de mayo, en ceremonia presidida por su santidad Benedicto XVI.
fue canonizado el 26 de mayo de 2015 por el Papa Francisco. San Juan Pablo II ruega por nosotros.